mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo lo prometido es deuda. Y en uno de los últimos vídeos que os subí os dije que tenía tantísimas cosas de un pedido que hice a Temu, pues es que os lo iba a dividir en dos. Y hoy os traigo la segunda parte de este super haul random variado, pero con cosas chulísimas, súper económicas y súper útiles. Así que si no te quieres perder todo lo que he pedido en Temu y todo lo que, pues, lo que me ha llegado, y lo vamos a ver, abrir aquí juntas porque no lo he abierto, primera impresión y toda, quédate donde está y, como se dice, dentro vídeo. Seáis nueva o nunca había escuchado qué es Temu, Temu es una página de venta online, como otras páginas que hay en el mercado, en internet, que tienen envíos y devoluciones gratuitas y que tienen miles de artículos a la venta, de papelería, de vuelta al cole, de para las mascotas, ropa, zapatos, maquillaje, belleza, organización de la casa, higiene. De todo, tienen de todo. Yo no voy a demorar mucho y voy a empezar a enseñaros ya. Y lo primero que enseño es esta alfombrilla de baño que, pues, la vi y me gustó. Y dije, parece que tiene buena calidad, pero es que cuando me ha llegado, la estoy abriendo aquí con vosotros, me parece que tiene más calidad de la que yo me esperaba, ¿vale? Mira, esta alfombrilla de aquí, que además me hacía falta renovarla, pero con muchísima más calidad, ya lo digo. Muchísima más calidad. Mira, la abro para que la veáis bien, para que veamos el tamaño, para que veamos los colores, para que lo veamos todo. Aquí va a salir cosas muy random, muy diferentes y muy variadas, unas cosas de otras. Bueno, trae unos chupones que se ven que son fuertes, fuertes, fuertes. Y la alfombra es en tono crema, que me gusta mucho porque el tono de mi baño es así. Y tiene como esta nube aquí delante que trae esos pelitos, que eso es como para esfoliarte el pie, pasarlo por el pie y limpiar más en profundidad. Y luego trae, pues, los relieves, las burbujitas, es bastante grande y tiene una calidad brutal, pesa bastante, tiene mucha, mucha calidad y los precios están súper económicos. O sea, lo más guay que tiene esta web, lo más novedoso y lo más de todo es que tienen unos precios muy, muy, muy competitivos y muy económicos. Muy recomendable. Ni que decir tiene que todo lo que os voy a enseñar lo voy a dejar linkeado en la cajita de información junto con el código de descuento que me hayan dado o las ofertas que haya en el momento. Lo voy a poner todo por pantalla y en la cajita de información linkeado, ¿vale? Segunda cosa que os enseño, que no tengo ni idea de lo que es porque viene metido en su caja, pone que es de cristal o que es, pues, delicado, pero no me acuerdo lo que pedí, así que lo vamos a abrir juntas. Deciros, pues, que viene todo muy bien con sus corchos, con su... con su cartón para que no se rompa nada. ¡Ah! Ya sí me acuerdo. Ya sí me acuerdo, Elena. No la líes. No la líes. Vale, es un pack de 4 vasos. Que ya enseñé en el último vídeo que pedí uno bajito. Y en esta ocasión he pedido 4 largos. Más largos. Lo mismo, para un café largo que te lo echas con hielo, con leche merengada, con tu crema, con tu espuma, con tus perlitas de chocolate, con lo que a ti te apetezca. Son muy vasos muy que están muy de moda, muy postureo de Instagram. Esto lo estáis viendo en todos los, pues, fotos y reels y vídeos de Instagram. Como veis, es de cristal, viene súper bien embalado, no viene ninguno roto. Ya os digo que es un pack de 4 y que el diseño es espectacular y preciosísimo. Con esas líneas las voy a volver a meter en su caja porque no me fío yo de mí misma. Que después de haber venido, de donde haya venido, los quiebre yo aquí en directo con vosotras. Así que los pongo por ahí. Bueno, luego me he pedido, estos son cosas tontas y random, pero yo las uso muchísimo. Y son estas palas de silicona. Para todo, esto yo lo utilizo para todo. Por aquí lo podéis ver. Una en verde menta y otra en rosa, que son mis colores favoritos de la cocina además. Todos los utensilios estos los tengo en esos dos colores. Son como 2 raseritas. La verdad es que son pequeñitas, yo me las esperaba más grandes. Pero esto viene muy bien para mover las cosas, para darle la vuelta para esto, para mover de silicona hasta, pues, para la cocina. Y esto es muy manejero, muy bien, que lo sacas del cajón en un momentillo. Mueves lo que tengas que mover, coges lo que tengas que coger y no ocupa espacio ninguno. ¿Vale? En verde y en rosa esto, ni que decir tiene, que céntimos, 1 euro y poco, muy poco. Luego, ¿qué más cosas me cogí? Me cogí estos
Voy a coger las tijeras porque esto ya se empieza a complicar con tanto envoltorio. Son organizadores, que creo que los cogí o venían en la foto, venían que eran como para la cocina. Son tres organizadores, tres cacharritos de plástico, que ahora de cara a septiembre quiero hacer muchos vídeos. Bueno, vídeos. Quiero grabarlo, pero lo que tengo que hacer es organizar mi casa, pegarle un limpiado a fondo después del verano, que madre mía, cómo se mete el polvo por todos lados, y a pesar de que tengo siempre el aire acondicionado y las ventanas cerradas, pero es que aunque abras por la noche una mejilla para que entre, no puedo sacarlo. No puedo sacarlo, niña. Ya está. No puedo. Se ha quedado esto súper, hiper, mega atascado. Luego a ver si con agua y jabón los puedo sacar. Pero bueno, tiene un tamaño, ¿veis? Que me cabe la mano. Un tamaño bastante bueno. Y son tres organizadores. Ponía que era para el frigorífico, para dentro del frigorífico, para poner en cada organizador, pues diferentes alimentos. Salsa, sobrecitos de tal, pues cosas no muy grandes porque ya veis el tamaño que tienen. Pero me parece, en la foto, si la encuentro la pondré. Venía muy bien con las diferentes opciones que tenías para organizar. ¿Que no te convence para el frigorífico? Pues oye, para el organizador del escritorio, lápices, esto, lo otro, lo va organizando como por secciones. En fin, que esto siempre viene bien para todo. Cacharritos de plástico. Muy apañado. Yo los quería para la cocina, pero bueno. A ver, ¿qué más cosas? Aquí pone Empress LED tal y cual, de LED. Una cajita, ¿vale? Es que ya no sé lo que pedí porque hace tan... ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! Esto es para el jardín. Yo dije que venían cosas para el jardín. Pues una guirnalda de bombillas de luces preciosas, que viene con su pincho y viene con su placa solar. Y son... ¿Cuántos trae? Creo que he visto por ahí 200. Pero bueno, trae mogollón de lucecita, de burbujita, que esto le da el sol durante todo el día. Mirad qué bonitas son las bombillitas. Le da todo el día el sol con la placa solar y por la noche se ve precioso, precioso. Así que este montonazo de bombillita con su placa solar también estaba súper económico, ¿vale? Súper económico. Si le puedo echar un vídeo, una foto por la noche cuando se carguen bien al sol, pues la estaré poniendo por aquí. Pero también muy, muy, muy recomendable. Esto es para el jardín. Vale, seguimos. Otra bolsa, otra caja, que no sé lo que tendrá. Un tarrito parece que es. Vale. Ven, viene todo, ¿ves? Súper bien envuelto con sus burbujas. Y es otro vaso que le tenía muchas ganas, random, pero que está súper, súper viral con su pajita. Mirad qué gracioso. A ver si puedo abrirlo. Es todo de cristal, ¿vale? Estoy teniendo mucho cuidado porque es todo de cristal. La pajita es de cristal, que yo ya tengo los limpiadores de estas pajitas. Y este es el típico vaso que es como un refresco. Ahí podéis verlo. Pues la forma de un refresco con su pajita. Todo en cristal y preciosísimo. Lo mismo para hacerte los smoothies de fruta, para hacerte los cafés con hielo. Trae la tapita de madera, que no me acordaba yo que traía eso con su silicona. Pues un vasito para tomarte tu merienda fresquita, lo que sea fresquito, porque en verano da igual. Ya sea fruta, ya sea café con hielo, ya sea lo que sea, pero que esté muy frío. Que esté muy frío, pues para beberte tu merienda en tu vasito de cristal. Esto es muy postureo. Me ha arriesgado pidiendo un montón de cosas de cristal y ha llegado todo súper, súper bien. Bueno, trucazo, recomendación. Yo esto lo uso para todo. La esponja mágica típica del Mercadona, que limpia todos los rayajos de las paredes, que limpia las puertas súper bien, que limpian hasta los rayajos de los coches. Cuando le pega un roce al coche, también te lo limpia y te lo quita. Para las zapatillas, para todo. Pues mira, qué pedazo de paquetón de... ¿Cuántos traes? A ver si lo... 30 piezas. 30 esponjas mágicas de quitar manchas, que ahora en septiembre... Yo ya estoy poniéndome al día para septiembre, porque me espera ahí la que me espera en septiembre, que espero grabar los vídeos de organización de la cocina, de limpieza a fondo, porque tengo que darle a todas las puertas. Tengo que darle a paredes, tengo que darle yo que sea lo que tengo que darle. A los armarios blancos, los muebles, las puertas, los rodapiés blancos son preciosos, pero... Yo una vez cada 6 meses tengo que limpiarlo a fondo. ¿Y cuándo va a ser? ¿Cuando empiece la niña al colegio ahora en septiembre? Pues sí, esa va a ser la época que voy a poner la casa a punto. Todo limpio y reluciente. Así que me he pedido cargamento. Esto valía muy, muy, muy económico.
que ya no vuelvo a comprar yo el pack de tres esponjitas, porque lo que me cuesta tres esponjitas me han costado 30 esponjitas en Temu. Así que, truquibiri para ahorraros los euros. Y para terminar os enseño las tres últimas cosas. Esto es de tecnología, un puerto USB en oro rosa precioso, que yo esto lo utilizo muchísimo pues para el tema de mi trabajo, para el ordenador, para arriba, para abajo, para todos lados. Y mira, es muy bonito, es de 64 GB y es muy simple. Por ahí le veis la ranura del USB, es así de chiquitín y te viene con el llavero. Con el llavero, que esto se lo voy a poner yo al monedero, lo voy a enganchar la llave del coche, lo voy a enganchar en algún lado o le pondré un llaverito grande para que no se me pierda. Porque esto la verdad es que es bastante chiquitín, mirad qué pequeño, y de 64 GB, también muy económico, y mirad en oro rosa, qué cosa más mona, más preciosa, y tienes aquí tu memoria para pasar fotos, para pasar lo que te haga falta, lo que necesites, pues en tu memoria USB de pendrive. Muy recomendable también. Segunda cosa que os enseño son estos, lo diré, pinganillos no. ¿Cómo se llama esto? Para escuchar música. Bueno, me estáis entendiendo. Bluetooth, estos altavoces. No, altavoces no. Son... No me sale ahora el nombre. Bueno, de esto inalámbrico. ¡Oh! ¡Son rosas! ¡Ay, que no me lo esperaba! Que yo he visto la caja que era negro. Es de la marca Lenovo. También muy económico. Pero es que son rosas. Te trae las instrucciones. Te trae los diferentes gomillas para adaptártelo al tamaño de tu oreja. Te trae los pinganillos, que no sé, con auriculares, auriculares creo que son. ¿Veis? ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ahí hay rosas para yo trabajar! Bien pija. Me encanta, soy la tonta del rosa, es que no lo puedo evitar. Es que me pongo feliz, he visto que es rosa y me he puesto feliz. Pues mira, el pinganillo pequeñito para cuando estoy editando vídeos, para cuando estoy haciendo videollamadas, para cuando estoy trabajando en el portátil, para no molestar a nadie. Y mira qué cosa más preciosa, más cookie, más chiquitilla en rosa de Lenovo, ¿vale? La caja del cargador, el cable, las instrucciones y tus cascos, qué cosa más linda. Me lo esperaba bonito, pero tan bonito no, estoy enamorada, vale, me encanta. Estoy enamorada ahora mismo de mis cascos nuevos. Bueno, para el gimnasio esto lo uso yo también mucho, a ver si ya en septiembre vuelvo al gimnasio a darlo todo, porque ahora en agosto lo he dejado en stand-by porque no podía ir con las niñas y aparte nos vamos a tomar unos días de vacaciones, así que nada. Y bueno, ya para terminar, ya sí que sí, con este segunda parte del haul de Temu, os enseño el neceser más viral, de más viral, que lo habréis visto ya por todos los sitios y madre mía, qué pasada de neceser. Este neceser que se cierra así, a ver que lo veamos. Me lo he cogido en tono crema, había varios tonos, rosa y tal. Lo he cogido en crema, la cremallera, a ver si yo ahora. Esto se cierra así, como cuadrado, ¿no? Tú lo llevas así como cuadrado. Tiene aquí su asa, la cremallerita en dorado y las letras es así marcadas en dorado. Y cuando tú te vas a maquillar o estás de viaje o estás donde sea, lo abres. Abres tu cremallera y se abre así, súper abierto, para que veas todo muy bien. Pues brochas, cremas, maquillaje, tal y cual. Tienes varios bolsillos con gomita para que dividas las cosas que necesitas. Y yo no podía quedarme sin este neceser tan preciosísimo, que está totalmente viralizado. Y que más que nada por lo útil que es, que al abrirlo lo ves todo de una pasada y puedes organizarlo y cogerlo todo. Y se pone súper, súper grande. Y luego lo cierras y se queda cuadradito. Así que bueno, pues que ya lo estáis viendo. Muy chulo, muy preciosísimo. Y con esto y un bizcocho, pues hemos acabado este segundo haul de Temu, que espero que os haya gustado mucho. Que os voy a dejar la cajita de información y os haya entretenido. Que ya os vi en el último vídeo, ya os habré leído. Ahora no, porque lo estoy grabando uno detrás de otro, pero os habré leído desde donde me estáis viendo. Os invito a que me sigáis poniendo, los dientes largos y me sigáis diciendo desde dónde me estáis viendo, desde dónde estáis en vuestras vacaciones, pues eso, pasando el ratillo y viéndome a mí y en la tumbona donde estéis, desde dónde me estáis viendo. Ponedmelo en comentarios. Si habéis hecho algún pedido en Temu, si os gustan las cosas así, qué es lo que me ha gustado del haul.
ponérmelo todo. Os invito, si no estás suscrita, a que lo hagas, que el botoncito que pone por aquí abajo suscribirse, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero mucho, muchísimo, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Os voy a dejar todos los links a todas las cosas y el código de descuento otra vez por aquí y en la cajita de información, por si algo te ha gustado, pues que lo cojas ahorrándote unos euros. Y que nada, que lo dicho, que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un besazo enorme y pasadlo bien. ¡Chao!